íbamos entrenando y surge la necesidad de concienciar y de exponer a la gente las necesidades, ¿no?, que hay por parte de tanto de ciclistas como de conductores de respetar y de poder convivir dentro de la carretera. Evitar ese tipo de accidentes que suceden y educar, queremos concienciar y por eso estamos aquí en el Jarama. Yo practico el ciclismo con mucha frecuencia, ese es mi mejor entrenamiento. Lo primero que pienso es que ese puedo ser yo y voy a intentar pasarle de la manera que a mí me gustaría que me pasasen. Te sientes inseguro, no sientes protección y la verdad es que a veces da miedo. Adecuas la velocidad al adelantamiento e intentas pasarle de la manera de ponerle en el menos riesgo posible. Solamente ir en fila de dos en los lugares que realmente la carretera te permite ir en fila de dos, hacerte ver, tener cuidado en la puesta y en la salida de sol, que somos más vulnerables porque el conductor puede tener reflejos, entonces ir bien arrimado a la derecha. Lo primordial es evitar todo tipo de distracciones, tanto el móvil, el CD. Ponerse un chalequito reflectante, siempre usar el casco, aunque en ciudad no sea obligatorio. Siempre hay que mirar lejos al horizonte y ahí es cuando tu conducción mejora, eres más seguro y puedes evitar los obstáculos o ciclistas o lo que te venga, ¿no? Y respetar las normas, ¿no? Los stops, los semáforos, es muy importante, si queremos que nos respeten, respetar. La carretera está para todos, peatones, motos, coches y ciclistas, entonces poder convivir, intentar convivir. Si todos ponemos de nuestra parte, todo puede ir mejor, podemos evitar muchos accidentes y bueno, lo vamos a intentar.